Hola, ya estamos de nuevo aquí y ahora vamos a hablar de los cereales, de la cocción de los cereales. Aquí también habréis oído mil historias, yo os voy a dar mi versión. Evidentemente seguro que oís otras. Todas son positivas y todas buenas. Yo os doy la mía. A mí me gusta mucho, como sabéis, mirar la parte organoléctrica, la parte del sabor, potenciarla, disfrutar comiendo, ¿vale? Como hacemos en la alta gastronomía. Vamos a hablar en primer lugar de la quinoa. La quinoa es un cereal altamente proteico. De hecho, son pseudo cereales, tanto la quinoa como el trigo sarraceno, que hablaremos después. Y la quinoa es un cereal que ahora está de moda, porque al ser una proteína no te da tantas bajadas hipoglucémicas. Se mantiene mucho mejor que otros cereales, igual que el trigo sarraceno. De hecho, en la paleolítica ha entrado muy bien por ser una proteína. ¿Cómo cocinamos la quinoa? Veréis un montón de versiones. A mí me gusta que quede así, ¿vale? Que quede suelta. La quinoa, si la cocemos en exceso y con mucha agua, tiende a ser pastosa. Queda como, no tanto como el mijo, pero podríamos casi llegar a hacer una bolita o una hamburguesa. Para mí es desagradable, a mí me gusta notar el sabor y potenciar el dulzor propio de la quinoa. Cuando hablamos de los cereales, cuanto más pequeño es el cereal, cuando la medida es más pequeña, más bueno en calidad es. Eso es importante. ¿Cómo vamos a cocinarla? Vamos a limpiarla. Una manera puede ser, vamos a limpiarla. La limpiamos bien debajo del grifo y miramos que por una medida de quinoa vamos a poner una y media de agua. Veréis que mucha gente te dice pon dos. Yo te digo pon una y media, ¿vale? Una y media, uno tres cuartos. Digo agua como puedo decir caldo, como puedo decir una sopa, ¿por qué no?, de verduras o una sopa de pescado. Eso ya depende de la receta que queráis hacer, porque podemos hacer perfectamente una paella de quinoa. Basámonos en la técnica, que es agua, lo ponemos, ponemos hervor, empezamos el hervor y cuando empieza a hervir tapamos y lo bajamos al mínimo. Un cuarto de hora, veréis que ha absorbido toda el agua, pero todavía queda algún granito que por dentro tiene esta parte blanca. No lo vais a abrir, vamos a hacer como el arroz de sushi. Si os lo habéis cocinado alguna vez, pero lo dejamos tapado un momento para que el propio vapor abra el cereal. Pasado ese tiempo lo abrimos y nos queda totalmente suelto. Pensad que a nivel del paladar es más divertido encontrar crujientes. Si nosotros comemos una cosa plana, es decir, un cereal pastoso y pasado, lo vamos a aborrecer. Vamos a comer dos cucharadas y va a ser la obligación de algo que no nos gusta. Si en cambio vamos alternando un crujiente, que es la parte externa, con una parte interior más jugosa, es más divertido el contexto y vamos a comer más cantidad. Siempre y sin olvidar que todos los cereales se tienen que masticar en boca para una mejor digestión, ¿vale? Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Vista la quinoa, ¿qué más podemos decir? Como os decía, paellas, ensaladas. A la quinoa le queda muy bien hacer una vinagreta con algún cítrico. A veces me dicen, ostras, pero los cítricos y los cereales no van bien. Los cereales con un poquito de limón van muy bien para tema de osteoporosis, ¿eh? Es un tema también muy importante. ¿De acuerdo? Yo os invito a comer quinoa ya por un tema de salud, por un tema organoléctico y por un tema de que vale la pena probar un producto así, ¿vale? Otra manera de cocinarlo, que ahora se ha puesto bastante de moda, que no está mal, pensad que los cereales tienen un antinutriente natural. Si nosotros estamos bien, si nuestra salud es óptima, no lo vamos a notar. Pero gente que tiene problemas articulares o que empieza a estar cansado, que tiene toxicidad, es mejor que la ponga a hidratar un día antes, pero solo si hay problema, repito, no es nada que mate ni nada, porque hay muchas publicaciones de que es súper malo, no pasa nada. Es un antinutriente del cereal que hace que el cereal se proteja, ¿de acuerdo? Si yo lo dejo con agua toda la noche, este antinutriente hace que el agua hace que el cereal empiece a germinar y el antinutriente se convierte en nutriente para el propio cereal, ¿vale? Entonces una cosa que para nosotros era mala se convierte en buena para él y desaparece. Que lo queremos poner a remojar porque queremos, lo vamos a poner con un vaso de agua, ¿vale? Con una cantidad, con una porción exacta. Lo ponemos a hidratar, al día siguiente habrá absorbido el agua y ponemos, nada, media de agua. Lo ponemos a cocinar unos 5 minutos, no hace falta más, y lo dejamos tapado con su calor residual. Y ya veréis que está totalmente cocinado y también está muy bueno. Está más suave porque la resina propia de la quinoa se ha ido, ¿vale? Vamos a hablar del trigo sarraceno. El trigo sarraceno
Es un cereal que a mí me costó. Os tengo que decir que a mí, cuando probaba esto, pensaba, Dios, esto no hay quien se lo coma. Pero con el tiempo, la verdad es que me gusta mucho. Porque es un cereal que, bueno, al principio es como más seco, más astringente. De hecho, es un cereal yan en medicina china que sirve mucho para secar. Tiene un mucílago. Si nosotros, ahora porque no lo podéis apreciar muy bien, pero veis que hay algunos granos que están aquí como muy pegados. Esto es el propio mucílago del cereal. Cuando nosotros lo ponemos a cocinar, que en este caso sería una proporción de cereal, 2 de agua, este mucílago se abre y tiende a salir. Si yo lo dejara dentro del cazo, encontraría una pasta de cereal. Por eso, si no queremos pasta de cereal, también vamos a poner un poquito menos de agua y acabarlo con el calor de residual. Si estuviera caliente, porque ahora está frío, podríamos hacer una textura de risotto aprovechando el propio mucílago, que queda buenísimo. ¿Sabéis la textura esa de mascarpone? Pero claro, evitando todo el tema de grasas saturadas. Si no, también podéis hacer un rollo que es muy divertido. Si tenéis semillas y las queréis vosotros triturar, cuidado. Las semillas, si habéis trabajado con calabaza, sésamo, con lino, todo este tipo de semillas tienen unos ácidos esenciales muy buenos, ¿vale? Si yo los trituro, estos ácidos esenciales, esta grasa insaturada se oxida, es el omega 3. A pasar de cierta molturación, al darle calor, se oxida. Yo compraría marcas como esta. Lingwatch es una empresa muy seria del sector que moltura sus semillas controlando muy bien la temperatura. Esto permite no perder ningún nutriente, no perder ninguna vitamina, lo mantiene todo y aparte aprovechamos todo el omega 3, todos los ácidos grasos. Es importante no calentarlo si queremos aprovecharlo 100%, porque ya que ellos se han currado el hecho de que nosotros lo podamos tener bien, ahora no lo vamos a estropear. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos el cereal cocinado, le ponemos un poco de sofrito de cebolla, o lo podemos hacer con el sofrito de cebolla, y luego cogemos una crema. Da igual que sea, en este caso es una crema de calabacín. La crema de calabaza queda buenísima. Aquí unos trocitos de tofu ya. Y mezclamos el lino o las semillas con la crema. ¿Qué va a pasar aquí? En el momento que el lino... ¿Veis que ya empieza a tener densidad? Esto es porque el lino desprende su mucílago. Su mucílago es esta gelatina. Y esto si lo dejara de un día para otro, haría así... y sacaría una mucosidad, seguro, probadlo, poned lino en remojo. Lo mismo pasa con el sarraceno, ¿eh? Se ha caído un poquillo. ¿Veis que da esto? Si al final de la cocción del cereal yo lo acabo, en vez de con mascarpone, con esto, le doy una suavidad al cereal brutal, le doy omega 3, le doy vitaminas, le doy minerales y aparte disfruto comiendo. Ya no hace falta llegar a las grasas saturadas. Una simple crema de calabaza, de calabacín, la que os guste a vosotros, de puerros, de chirivía, con un poco de semillas molturadas, ya veréis qué textura. Tenéis que verlo, ¿eh? Ya me lo explicaréis. Otra manera de hacerlo, el trigo sarraceno en crepes, los famosos crepes de trigo sarraceno. Entráis en internet y veis, ostras, ahora los puedo hacer con huevo, ahora los puedo hacer con leche, ahora los hago con harina. Los podéis hacer con el propio cereal. Y le doy textura de crepe con un poco de leche de arroz, con un poco de leche de soja. Da igual, la leche que os guste. Como si queréis poner agua. Esto, o leche de coco, que muy buena también. Lo ponemos en una paella con aceite de oliva o bien aceite de coco. Esperamos a que los bordes del crepe empiecen a coger sabor. Le damos la vuelta. Tenéis unos crepes increíbles, con un sabor increíble. No hace falta ni añadir huevo. No hace falta añadir leche ni mantequilla. Tenéis unas crepes bretonas con el cereal puro. Y aparte le hemos matado el antinutriente porque lo hemos puesto en el remojo. ¿Eh? También el cacao. Luego lo rellenamos con cacao, con una caballa confitada con cítricos. Bueno, bueno. Vuestros amigos no se moverán de casa. Y luego tenemos aquí un poco de mijo. ¿Vale? Aquí con el mijo hemos hecho un puré. El mijo es un cereal muy energético, va muy bien para niños, para deportistas, para los sedentarios como yo no va muy bien, ¿vale? Porque tiene índices glucémicos muy fuertes. El mijo es pegajoso, como podéis ver. Este nos da juego hacer hamburguesas, hacer croquetas, para introducirlo en una dieta
en casa normal a los niños les gusta porque tiene ese sabor dulce y a los niños los pillamos a través del sabor dulce. Cogemos el mijo, cogemos dos de agua, en este caso sí, tapamos y dejamos que absorba toda el agua y en caliente hacemos la croqueta, que le podemos poner atún, le podemos poner un sofrito de cebolla, le podemos poner trocitos de verdura, ¿no? Hacemos una croqueta, una hamburguesa. Si lo texturizamos en caliente, aguanta la forma. Si no, con cebolla confitada, que así como en verdura, y luego, una vez cocinado, con leche de arroz o de avena, vamos haciendo como si fuera un puré de patatas. Cuela como puré de patatas. Confiad, probadlo. Pues nada, nos vemos en otra ocasión. Gracias.